Hey guys, thank you very much for joining. Welcome to the class. Bienvenidos a la clase. Recuerden activar a sus cámaras, ¿verdad? Media vez entran a la clase, hay que activar las camaritas, ¿verdad? Para que quede la constancia de su asistencia, ¿ok? Solo déjenme buscar la lista de ustedes que está por acá, ¿verdad? Ok. Let me see, today is the 25th. Acá, 25th. Aquí está. Ok. Entonces, thank you very much for joining, guys. Activemos siempre nuestras camaritas. Y recuerden, ¿verdad? The name has to be as you're doing. Name and last names, ¿ok? Así que, let's begin. Generalmente, pues, voy a tratar de estar aquí exactamente a las 9, pero hay una clase que tengo que dar antes de esta. A lo más termino con esa clase, pues, me paso con ustedes. Pero thank you very much for joining, guys. I'm going to start with the attendance, okay? So, Alicia Xiomara Meléndez Turcios. Alicia Xiomara. No está. Ana Leticia Arias Hueso Cortés. Ana Leticia. Es Ana María. Ana María. Thank you very much. La siguiente es Ana María, no, es que es Ana Leticia Arias, perdón, Ana Leticia Arias, no está. Ana María Hueso Cortés, sí está. Present. Thank you. La siguiente persona, Ana María Mendoza, Ana María Mendoza. Sí. Ana María Mendoza. Sí. Escucho un sí, pero. Sí, aquí estoy. Ah, okay, you say present. They say que decir present, right? Thank you very much. Andrea Abigail Orellana Enríquez. Present. Thank you. Danilo Alexander Valdez Guevara. Danilo Alexander. No está. Elmer Samuel, Elmer Sunel Jiménez Alvarenga, perdón. Elmer Sunel. No está. Erika Marisol Cardona García. Erika Marisol. Present, teacher. Thank you. Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez. Present, teacher. Thank you. Gabriela Beatriz Enríquez Pascasio. Present, teacher. Thank you. Gilma Elizabeth Alférez Ordóñez. Present. Thank you. Gloria Erisela López Vázquez. Gloria Arisela, no está. Griselda Audelia Paz. Griselda, no está. Heidi Lisbeth Cruz Campos. Present, teacher. Thank you. Give me one second. Iris Lili Montes Torres. Present, teacher. Thank you. Jennifer Valeria Meléndez López. I'm here. Thank you. Joan Ernesto Zelaya López. Present. Thank you. Jorge Antonio Texín Rosales. Present. Present, teacher. Thank you very much. Juana Patricia Mojica Mendoza. Juana Patricia, no está. Carla María Concepción Barahona de Luna. Present. Thank you. Carla Mariela Guevara Valladares. Present, teacher. Thank you. Catherine Tatiana Guillén Freites. Catherine Tatiana. Yes. Thank you. Kenny Abigail Espinosa Mazariego. Present. Thank you. Lisette Naomi Cubilla Esquivo. Lisette Naomi. No está. Luis Emictio Argumedo Castillo. Luis Emictio. Yes, thank you. Yes, sir. Luz Esmeralda López. Present. Thank you. María Elena Montano Urías. Present. Thank you. María Margarita Álvarez López. Present, teacher. Thank you. Marlene Dinora López González. Present. Thank you. Melba Yanez Enrique Elías. Present, teacher. Thank you very much. Just give me one second. Okay. Mm-hmm. Very good. No se preocupen, que luego al final vuelvo a pasar lista, ¿ok?
Bueno, thank you very much, guys, for joining. Solo me faltan dos cámaras, bueno, tres cámaras que no están activadas, que es la de Carla María, Juana Patricia y Jennifer Valeria, okay? Don't forget that you have to activate your cameras, right? Whenever we are in the class, right? Just give me one second. Hopefully, I won't forget. Pero no olvidar nada por ahorita. Veamos. So, guys, don't forget, una cosita, ¿verdad? Solo voy a esperar las dos cámaras que me faltan, que son Juana Patricia y Jennifer Valeria. Don't forget that when we, cuando nosotros dijimos, ¿verdad? En la conferencia, que tenemos nada más clase hoy y mañana, ¿verdad? Hoy y mañana y luego ya para la siguiente clase, que sería la clase número 3, estaríamos regresando hasta el 6 de abril, ¿verdad? Entonces, hasta el 6 de abril para la clase número 3. En este caso, pues, oh, don't forget, right, that we have to be, we have time, tenemos tiempo, ¿verdad? No se vaya pensando en que, ay, tengo que ir a hacer todo lo de la plataforma, no, ¿verdad? Si usted tiene tiempo, pues, trabaje en ella. Si de repente surgen preguntas, apunte los números de los ejercicios con los que va a tener, con los que ha tenido algún problema, ¿verdad? Y aquí, pues, lo vamos a resolver al regresar. Como les digo, ni siquiera vamos a haber terminado la primera semana de trabajo, ¿verdad? Cuando ya vamos de vacación, vamos a regresar todavía con dos días más, ¿verdad? Para poder completar esa información, ¿verdad? Entonces, eso, chicos, nada más, ¿verdad? Y ahora vamos a empezar a compartir pantalla. Thank you very much for being here. Gracias por acompañarnos. Y just let me open up the presentation. Give me one second. Algunos de ustedes creo yo que tenían preguntas, ¿verdad? Así que cuando lleguemos a la sección de preguntas de la plataforma, espero tengan apuntado ahí el número de ejercicio con el que tienen la pregunta para que podamos resolverlo, ¿ok? Cada vez que aparezca algo así, ¿verdad? Como les repito, tráigaselo para acá, el número de ejercicio, y aquí lo resolvemos en vivo y en directo para poder solucionar resolver esas dudas, perdón. Give me one sec. Okay. So, I think you will be able to see the information already. Ya le va a pasar a aparecer en pantalla. So this is going to be our session number 2, and today is March 25th, right? Session number 2, and we're going to be working with the same section number 1, which is nice to meet you, right? And yesterday, ayer, pues, nos quedamos en una parte bien específica, that was the alphabet, right? And we were going to be working with some specific details, right? With the spelling. También ayer, pues, les encargaba de favor que practicaran las vocales, ¿verdad? A, E, I, O, U. No sé si escucharon la canción. El que agarró el link, ¿verdad? Don't forget about the song, right? And it's a very nice song. Creo que es una de las canciones favoritas de mi hermana de los años 80, right? And it contains the letters of the alphabet. Entonces, if you don't want to forget them, no quiere que se lo olviden, just remember the song. Recuerda la canción. Entonces, yesterday we started talking about the alphabet, right? And we were mentioning some differences, you know, between B and B, right? And we said that in Latin America, nosotros mencionamos la B de la misma forma, las dos, la B y la W, ¿verdad? Entonces, but in English it makes a difference, hace una gran diferencia, aunque no lo notemos nosotros, pero ellos sí lo notan, ¿verdad? Entonces, antes de pasar directamente a eso, si es que nos queda chancecito, ¿verdad? Con respecto a el tiempo, ¿verdad? Que no es mucho. Solo déjeme limpiar acá. Ahí está. Okay, so we're going to talk about titles. Los titles, ¿verdad? Titles es un título, okay? And in English, we have the main ones, which are the 4 that you have on the screen, right? We got Miss, right? Miss,
M-I-S-S, right, miss, que pues en nuestro país tendemos a utilizarlo de forma incorrecta, ¿verdad? ¿Por qué, teacher? Porque miss se utiliza solo para el single female, ¿verdad? Solo para chicas solteras, ¿verdad? Entonces, a veces decimos, sí, la miss, ¿verdad? La miss del colegio, miss Anita, miss Katy, miss Marlene, no sé, usted póngale el nombre, ¿ok? Pero generalmente cuando nosotros utilizamos el title, lo utilizamos con los apellidos, ¿ok? No con el nombre, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, si la maestra se llama Ana López, entonces va a ser Miss López, si está soltera. Pero también está otro que es MS. ¿Verdad? Ahí está como Miss Chen. Ese title lo utilizo para single, or married females, para chicas ya sea casadas o solteras. Pero si yo utilizo Miss, ¿verdad? Es solamente con el apellido de la chica soltera. Y luego tengo el siguiente que es Mrs., ¿verdad? Que es M-R-S o M-R-S, ¿right? Entonces, cuando yo utilizo Mrs., es solo para chicas casadas, ¿right? Married females, ¿ok? Entonces, that's an example, Mrs. Morgan. Now, en mi caso sería, pues, Mrs. Doñan, ¿right? Because actually, that's my married last name. O, por ejemplo, en este caso, si usted tiene apellido de Hernández, usted sería Mrs. Hernández, ¿verdad? Si usted tiene apellido de López, eso va a ser Mrs. López, ¿verdad? Entonces, cuando yo utilizo Mrs., automáticamente estoy diciendo que la persona está casada y que el apellido que estoy utilizando es su apellido de casada, ¿ok? Y, pues, tengo el otro que es Mr., ¿verdad? Con los chicos como que no se complican mucho, ¿verdad? Y Mr. se utiliza para el que esté casado y el que esté soltero. Así que no se confunde uno ahí, ¿verdad? Entonces, esos son los cuatro titles que nosotros tenemos en inglés, ¿verdad? En este caso, para chicas y para chicos, ¿ok? Luego, ¿verdad? Ya después de esta sección, tenemos acá un poquitito en su manual acerca de saludos, ¿ok? Greetings, ¿verdad? Entonces, I'm going to read some of the bubbles, ¿verdad? Que tenemos ahí. Muy, muy bonito podría decir la ilustración, ¿verdad? Del manual, ¿verdad? Está bien bonita. Entonces tenemos ahí listening practice. In the first conversation, it says, hi, right? Hi, Matthew, how are you? Great. How about you, Lisa? Right? How about you? Then conversation number two. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Good afternoon, Brad. How are you? Not bad. Thanks. How are you? Number four. Good evening, Mrs. Morgan. Hi, Miss Chen. How are you? I'm okay. Thank you. Okay. Entonces, si usted se fija, generalmente cuando nosotros nos preguntan, how are you? Siempre tendemos a decir, fine, thank you, hasta ahí, ¿verdad? Entonces, hay otras formas, ¿verdad? En las que nosotros, pues, probablemente podamos saludar y vamos a ver las que tenemos acá. Entonces, tenemos aquí la pregunta, how are you, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Verdad? How are you? ¿Cómo estás? ¿Alguna otra que ustedes conozcan para saludar o preguntar cómo estás, ¿verdad? En este caso. ¿Alguna que ustedes conozcan? How do you do? How do you do? Okay. How do you do? ¿Cuál otra? Mm-hmm. Okay. Luego tenemos acá la siguiente, ¿verdad? Que es how about you? Okay. How about you? Es ¿y usted? ¿Verdad? Cuando yo utilizo how about you es porque no quiero repetir la misma pregunta que me acaban de hacer, ¿verdad? Si a mí me preguntan, how are you? Y yo digo, hey, I'm great, thank you. No voy a preguntar de nuevo, how are you? Puedo hacerlo, pero la verdad es que sí puedo economizar el idioma, ¿verdad? Porque mejor no digo how about you, y usted, ¿verdad? Si usted se fija en la conversación 4, ¿verdad?
no, perdón, no es la 4, es en la 3, ellos se repiten, ¿verdad? En la 3 le dice, good afternoon, Brad, how are you? Not bad, thanks, how are you? ¿Verdad? Entonces, you can use it, pero si usted quiere evitar pues, la repetición, solo utiliza how about you. ¿Y usted? ¿Verdad? Veamos ahora las formas en las que podemos responder, ¿verdad? En este caso, si usted se fija en Matthew dice, great. Oh, I'm just great. Ah, super, decimos nosotros en español, ¿verdad? Super, super bien. Y pues también en este caso, Mr. García dice, I'm just fine. Thank you. Right. Thank you or thanks for that. Thank you. Okay. Entonces, I'm just fine, ¿verdad? Ah, bien. Es el famoso y simple, bien, estoy bien, ¿verdad? Y pues luego tenemos acá este, la siguiente, ¿verdad? Que es en el número 3. La preguntan, ¿verdad? A Brad y él dice, not bad. Not bad. Thanks. No tan mal, ¿verdad? Nada mal. Ahí. Ok, y luego tenemos la última, ¿ok? Este, good evening, Miss Morgan. How are you? ¿Verdad? Y ella dice, I'm okay. Thank you. ¿Verdad? Okay. Thank you. ¿Ok? Entonces, pues tenemos ahí 4 opciones que podemos utilizar cuando nos pregunten, how are you? ¿Verdad? Yo puedo decir, great. O puedo decir, I'm just fine. Thank you. Not bad, thanks, ¿verdad? Que no es lo que pues, esperamos, ¿verdad? Porque siempre queremos ver a la gente contenta. Pero luego tenemos la siguiente. I'm okay, thank you, ¿verdad? Entonces, 4 formas diferentes. Y cuando yo no quiera, no quiera repetir la pregunta, solo pregunto, how about you? ¿Y usted? How about you? ¿Ok? Y pues... How do you do también, puede utilizarla para preguntar cómo está, ¿verdad? Generalmente, pues, cuando yo pregunto how do you do, lo utilizo quizás al principio cuando me están presentando a esa persona. ¿Cómo está usted, verdad? How do you do, ¿ok? Entonces ya después, pues, es como que ya lo conozco y yo digo, hey, how are you, ¿verdad? Entonces, esas son quizás algunas de las formas que tenemos de expresar, digamos, el saludo, ¿verdad? Just give me one second. I'm going to save the screenshot for you. Ahí está. Ok, entonces voy a borrar acá. Y pues usted puede regresar a revisar esto porque esto está en su manual, ¿verdad? Pero pues haya podido descargarlo o pues haya... he podido guardarla en su computadora o descargarla en su dispositivo, ¿verdad? Luego tenemos otra cosa que es bien interesante, ¿ok? Cuando yo, por decirlo así, me presento a mí mismo, es una cosa. Pero, ¿qué sucede cuando yo necesito presentar a alguien más, verdad? Vamos a ver, voy a leer yo las siguientes conversaciones y luego pues, voy a pedir a algunos voluntarios para que me ayuden, ¿ok? Por ejemplo, acá tengo conversation number 1. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Right? Entonces, if you see, we got Jennifer. Ahí tenemos a Jennifer de perfil. Jennifer de perfil no se ve igual que Jennifer de frente, ya vieron, ¿verdad? Parece otra persona. Pero bueno, veamos. Dice, excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. ¿Verdad? Cuando yo digo he's over there, él está ahí, ¿verdad? Ahí está. I'm sorry. Entonces Jennifer llegó, se equivocó, no era Steven, sino que era otra persona, era David. Luego viene Jennifer y continúa porque ella encontró un libro y quiere entregarlo, ¿verdad? Entonces viene Jennifer y dice, Steven, this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Pero luego, ¿qué sucede? Luego tenemos otra conversación y ahí tenemos a Stephen, David and Jennifer, ¿ok? Entonces viene Stephen y pues ya no son dos, sino que son 3.
Jennifer ya interactuó con ambos, pero viene Steven y dice, hey, David, this is Jennifer, right? This is Jennifer, and she is in our math class. And David says, hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Entonces, cuando yo vengo y quiero presentar a alguien, ¿verdad? Digo, this is, okay? This is. For example, when we go to the supermarket or when we go to the mall, right? Vamos al mercado, al supermercado, donde sea. And you are with your parents and you say, hey, this is my mother. Vemos a nuestros amigos de repente, ¿verdad? Y usted pues tiene que presentar a su mamá o su papá. This is my mother or hey, this is my father, right? Yeah, un gusto, ¿verdad? Un gusto conocerlo. Entonces, cuando nosotros vamos a presentar a alguien más, usamos esa frase. This is, ¿verdad? This is my mother. This is my father. Or this is my sister. Or this is my friend. Y luego el nombre, right? This is my father, Nelson. Or this is my sister, Gabriela. Or this is my sister, Cynthia, right? Entonces, esa es la frase que utilizamos. Vamos a ver, necesito 3 volunteers. Dos chicos y... No, perdón. Sí, dos chicos y una chica. 3 volunteers. Tengo a Marlene, dos chicos más. Joan y uno más. Otro chico. Tengo Marlene, Joan y... Un chico más me falta. Ok, bueno, ahí tenemos a María Elena. Me voy a quedar con ellos tres, ¿verdad? Marlene, me ayuda por favor con Jennifer. Joanne, please help me with David. Y María Elena, please help me with Stephen. Ok, vamos a comenzar. So, Marlene, you begin. Excuse me, are you Steve Carson? No, I am not his over there. I'm sorry. Okay, continue. Steve, this is your book? Oh, it's my math book. I think you are in my class, right? Yes, I am. Jennifer Miller. It's nice to meet you. Continue, Marie Ellen. Hey, David, this is Jennifer. She is in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Excellent. Thank you very much, guys. Okay. So we got the interaction first of two people, second conversation, two people, and third conversation, three people, right? Cuando ya, entonces ya la interacción es entre tres, you can start talking a little bit about it, okay? Aquí nos quedamos ayer, nos quedamos con the alphabet, pero quizás antes de continuar quisiera saber si hay una pregunta de la plataforma, porque sí prefiero siempre evacuar las preguntas de la plataforma antes de que cualquier otra cosa suceda. A veces me ha pasado que han preguntado al final, pues si ya no se puede contestar porque ya la clase ha terminado, ¿verdad? Así que, is there any question? ¿Alguno que tenga una pregunta específica? Algunos a veces escriben, yo les digo que anoten el número de ejercicio, no sé si lo anotaron, el número de ejercicio con el que tenían problemas. Alguien que tenga preguntas ahorita de la plataforma, podemos, aclarar sus dudas, ¿verdad? ¿Quién tiene preguntas de la plataforma? ¿O está todo claro? Para los que habían escrito ahí que me tenían preguntas, ¿verdad? Esta es la sección en la que podemos, pues, evacuar o solventar o aclarar esas dudas. ¿Nadie? ¿Están seguros que no hay preguntas? Vaya, tengo dos manitas levantadas. Deme un momentito. Tengo primero aquí a María Elena. Dígame, María Elena. No, creo que se activó solo eso. Ah, vaya. Dígame, ¿quién tenía preguntas? Es que no veo las manitas levantadas, solo la de María Elena. Iris, dígame, Iris. Tal vez no es sobre, bueno, de la plataforma, ¿verdad? En la mañana a mí me enviaron un ID, ¿verdad? Donde iba a ingresar
y sale que como que se equivocaron y eso nos hizo perder tiempo. No sé qué pasó ahí. Vaya. Thank you, muchas gracias, Iris. En ese caso, chicos, como les comenté ayer, pues lamentablemente no, como no es lo que ustedes reciben, yo no lo puedo ver. En este caso, pues voy a apuntarlo y voy a preguntar porque no desconozco lo del link. No sé si todos lo recibieron. Y... Fernanda, ¿dónde está la manita? ¿Perdón? No, es que yo quería hacer una pregunta, teacher, porque yo no pude entrar ayer tampoco, por eso no le puedo hacer preguntas sobre el trabajo que tenemos que hacer. Ok, ahorita voy. En este caso, siempre aquí con Iris. Iris, el link que le mandaron, ¿de qué era? Perdón. Era, o sea, como nos dan un código, ¿verdad? Para ingresar a la reunión. Uh-huh. Entonces, a mí me lo enviaron hoy que con eso iba a entrar. Pero cuando yo quise entrar, bueno, a la hora, me salía que esa persona estaba en otra, que no, o sea, no podía ingresar, ¿verdad? Entonces, opté yo, entonces voy a ingresar el de ayer y con eso entré a la reunión. Mm, okay. Sí, en este caso, pues recomiendo que, yo creo que ahí en WhatsApp usted le puede dar clic a guardar en destacados, usted le selecciona la invitación que le hicieron ayer durante antes de la clase, le da clic a la estrellita, y cuando ya quiere entrar, mejor váyase o guíese por el link con el que sí puedo entrar. Probablemente ellos lo enviaron por error y dice ahí la disculpa del caso. Pero sí, en ese caso recomiendo que guarde en el destacados, ¿verdad? O guarde el link que utilizó ayer y que le permitió entrar hoy, ¿verdad? Y ahí pues, ajá, quizás algo sucedió y se lo mandaron por error. Sí, pero yo creo que fuimos varios porque ahí publicaron en el grupo. Sí, chicos, y yo el teléfono sí no lo tengo. Aquí tengo uno, pero ese, como dice mi papá, es de Teflon o de plante, ¿verdad? Pero este no tiene chip. Ajá, entonces solo lo uso a veces aquí para ver la hora. Pero sí, el teléfono no lo tengo acá. Ayer sí lo tenía porque era la primera clase, pero pues el teléfono sí ahorita no lo tengo a la mano. Pero igual, chicos, ahí van a disculpar si de repente tuvieron un link que no les permitió entrar. Pero acuérdense, pues, que en este caso lo más importante es que estén la mayor parte durante la clase, ¿verdad? Y es comprensible. Guarden solamente el link que les permitió entrar, ¿verdad? Para que no tengan inconvenientes, ¿verdad? Lo importante es que lograron ingresar, ¿verdad? Y pues que están aquí y eso pues ya nos ayuda con la asistencia, ¿verdad? Así que thank you very much, Iris. Y pues ahí no se preocupe que eso pues ya queda aquí solventado. Guarden ese link. Gracias. You're welcome. Dígame, Juanita, usted tenía una pregunta. No. ¿No tenía pregunta? No, es lo mismo que ella, no pude entrar por ese link. Ah, ok, sí, las disculpas del caso, chicos, pero como les digo, lo más importante es que sí lograron entrar. El problema es cuando no logran entrar, porque entonces no hicieron presencia en la sesión, entonces ahí sí afecta definitivamente. Ayer tuve a alguien que me escribió, pero me escribió, creo yo que pasada las 10. Entonces, a mí me cuesta ya responder pasada las 10 porque yo entro a las 5 de la mañana a mi trabajo de día. Entonces, pues ahí sí ya andaba ya, o quizás o ya me había dormido o había planchado y ya al siguiente día, pues ya bien temprano ya no puedo responder. Pero esa personita me decía que no había podido entrar. Entonces, ahí sí hay un problema porque no hizo presencia a la sesión, ¿verdad? Entonces, ahí sí, pues lamentablemente eso ya no se puede recuperar. Entonces, cuando estén teniendo inconvenientes, ¿verdad? Lo mejor es que nos apoyemos unos con otros. Hoy porque el teléfono, la verdad es que a saber dónde quedó, ¿verdad? Pero mañana pues voy a procurar tenerlo cerca por cualquier inconveniente que ustedes puedan tener. ¿Ok? Y pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Questions? Ok, no questions. Don't forget, no olvidemos chicos que la próxima semana es vacación. Así que nuestra clase, pues, es hoy y mañana, perdón, ayer y hoy, ¿verdad? Ayer y hoy, y regresaríamos hasta el 6 de abril. Usted puede seguir avanzando, como le comentaba, ¿verdad? Y si de repente encuentra una dificultad, apunte el número de ese ejercicio específicamente, ¿verdad? Y, pues, cuando regresemos, vamos a resolver esas dudas para que quede todo claro. Igual mañana, pues, estaré compartiendo lo que hemos visto durante estos dos días y, pues, uno que otro ejercicio para que practiquen. ¿Verdad? Son bien cortitas las cosas que yo dejo y no son tareas, solo son ejercicios extras para el que tenga chancecito, el que tenga tiempo y el que quiera practicar.
pero no es obligación hacerlos. O, pero lo que yo mando, la plataforma sí, ¿verdad? Eso sí es obligación. Pero lo que yo envío solo son ejercicios extra para ayudarles a ustedes, ¿verdad? Así que, if we don't have questions, si no hay preguntas. Sí. Disculpe, buenas. Ay, hi, Jorge. Sí, fíjese que yo tengo una consulta porque igual ayer no pude entrar. Yo creo que fue el que mandé el mensaje ya. Porque intenté de como 5 a las 9 quizás y no pude entrar. Me entraba, entré a otra reunión, ¿a otra reunión? Solo como 4 creo. Había una chica de principiante 2, 2 del principiante 1 que creo que estamos aquí, una chica que era de la hora de 8 a 9. La cuestión está que andábamos así medio perdidos. Pero mi pregunta es, así en síntesis, en lo que es la información de la plataforma online, ahí nos aparece la descripción del link de lo que es el acceso a la clase. Pero yo ahora intenté entrar con ese link y me volvió a dar el mismo error. Cuando revisé en mi teléfono, ahí tengo otro ID que me habían mandado y entré con ese ID. Entonces, mi pregunta es, ¿nos van a estar cambiando el ID de entrada o el código de entrada a la clase en cada clase o la van a poner la URL directamente en la plataforma? Vaya, Jorge, sí, en ese caso, pues ayer Miss Elena les especificó, ¿verdad? Ella les dijo que había habido un error, lamentablemente, con el link que se había generado originalmente y ella dijo que estaba sustituyendo el link. Ese link es permanente. Entonces, probablemente cuando usted entró a WhatsApp, esa información ya había subido y cuando usted entró ya no lo vio. Pero ella les especificó, ¿verdad? Primero, pues, les pidió disculpas. Yo también, porque el link que se generó no funcionó. El link no se cambia, solamente en una excepción, ¿verdad? Que fue la de ayer. Pero generalmente no, el link no se cambia y el link es el mismo durante todo el módulo. El link que ella les compartió ayer, fueron unos minutitos antes de la clase, ¿verdad? Ese es el link que van a utilizar. Quiere decir que el que recibieron en sus correos, ella les especificó ahí, les explicó que ese link ya no iba a funcionar, que había sido deshabilitado y que el nuevo link que ella les compartió en WhatsApp es el link que ustedes iban a utilizar para la clase. Ella lo mandó unos minutitos antes de la clase, creo que lo mandó como, no sé si fueron 15 o 20 minutos antes para que ustedes supieran. No. Probablemente usted no vio el mensaje no. A tiempo, ajá, y por eso fue que sí. No. Ajá. Fíjese que yo estuve revisando mi teléfono, donde estaban los links, pero a mí no me cayó nada de eso. Incluso yo mandé ahí en soporte técnico, donde estaban las preguntas, donde le solicitaba que me mandaran el código para ponerme en el grupo de WhatsApp, porque se supone que está uno. Y de hecho, hoy me lo mandaron y me mandaron el link y el ID y la contraseña del ID. En eso sí, con ese pude entrar ahora. No porque siempre me entraba, daba así como... El encargado de esta sesión ya está conectado, decía, y no podía entrar. Sí, es que lo mandaron al grupo, Jorge, al grupo de WhatsApp lo mandaron. No lo mandaron individual, sino que lo mandaron al grupo para que todos se enteraran de un solo. Ajá, probablemente. Por eso le digo que usted vio quizás el mensaje hasta después, pero ese mensaje se mandó al grupo. Pero no se preocupe, a mí. Lo importante es que pues ya hoy hizo presencia. La única recomendación que yo le puedo dar es que no falte a ninguna clase. Ajá, porque sí. Ya perdió ese poquitito de porcentaje y no vaya a ser que eso le vaya a hacer falta al final. Uh-huh. De hecho, estuve haciendo cuentas y sí, dice que son 12.8 sesiones las que tengo que completar para tener el mínimo requerido del 80%. Sí, correcto. Gracias. No, y estuve viendo eso porque igual necesitaba saber para no tener tanta duda. Uh-huh. Gracias, muy amable. Bueno, ya sabes. Dígame. Teacher, yo mandé un mensaje cabal durante, empezó la clase porque yo no pude entrar tampoco y mandé un mensaje que no podía entrar. Y hoy en la mañana me cayó la contestación y me dijo que no me preocupara, que eso no me iba a afectar, me dijo, porque habían tenido muchos problemas de soporte técnico. Uh-huh. Pues sí, el hecho, es por eso, no le va a afectar porque, como les acaba de compartir su compañero Jorge, necesitan al menos de 12 a 13 sesiones para estar en meta, ¿verdad? Ah, bueno, por eso claro. Nosotros siempre les decimos que guarden ese 20% que les puede servir para llegar cabal al 80%. Uh-huh. No es que no le va a afectar, ah. Es el hecho de que tiene 13 sesiones todavía a las que puede asistir para no perder ese 80%. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Ok, vaya chicos, hoy sí voy a pasar ya a lo de la clase porque ya pues, creo yo que eso. Pues, ajá. Disculpe, referente a los ejercicios que dijo que bueno, compartir, lo hará a través de WhatsApp. Sí, a través del grupo.
Hola, buenas noches. Le saluda Elmer Jiménez. Fíjese de que yo he tratado de entrar y hasta ahorita que le pedí ayuda a otra persona que está también en este mismo curso, logré entrar porque un link que me habían mandado, pues no logré pues poder entrar ni nada. Sí, chicos, ¿verdad? En este caso, pues yo les recomiendo estar pendientes del grupo de WhatsApp porque ayer mi Selena les compartió el link que iban a utilizar para ingresar a esta clase. Probablemente usted se fue con el link que ella les dijo que ya no iba a funcionar. Ya voy a entrar yo a WhatsApp y le voy a hacer referencia ahí en el mensaje para que ustedes vean cuál es el link que deben utilizar para entrar a la clase. Y si me lo pudieran enviar a mi WhatsApp, pues con gusto nuevamente, porque si no tengo nada. ¿Verdad? Yo escribí hoy a soporte técnico, pero igual no me respondieron ni nada. Sí, es que escribí por la mañana. Se podrá imaginar, ¿verdad? Tanta gente, ¿verdad? Preguntando. Son un montón de estudiantes, entonces probablemente no pudieron llegar a su mensaje, pero ya le vamos a revisar y le vamos a hacer referencia al mensaje para que usted lo pueda ver en el grupo, ¿ok? Ok, muchas gracias. Bueno, para servir. Vaya chicos, ok, so I'm going to continue, right, y pues les decía ayer, verdad, que estábamos trabajando con lo del spelling, right, pero lamentablemente pues ya perdimos esta cantidad de minutos y ya no puedo reponer esa actividad de spelling, así que me voy a pasar directamente a lo siguiente, ya no puedo cubrir esta actividad. A ver, give me one second, ¿qué es esto? Number one, number two, bye. Entonces voy a quitar esta actividad de spelling que ya no la vamos a poder hacer y voy a regresar acá porque me aparece siempre. Give me one second. Bye. Ok, entonces, vaya chicos, luego llegamos al 1.7, ¿verdad? Creo que ahí había una pregunta también. Esperaba que me hicieran las preguntas que me habían hecho por teléfono, pero no aparecieron, ¿verdad? Entonces, el knowledge check que tenemos ahí es the spelling names, ¿ok? So, what you have to do is to listen. It says, listen to 5 conversations and check the correct answers for each, right? Entonces, these conversations, you're going to listen to them. And then you're going to select which is going to be the correct answer, okay? Entonces, después del 1.7, pasamos al 1.8, ¿verdad? 1.8. En este caso, pues, en 1.8 vamos a ver un poquito acerca de verb to be, okay? Now, verb to be, guys, and I'm going to read the objective. The objective, it says, by the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be. Now, algo que es bien curioso en la mayoría, creo yo, de idiomas es que el verbo ser o estar es bien caprichoso, es irregular, ¿verdad? Entonces, when it comes to English, it is irregular too, right? And there is one particular characteristic, right, with the verb to be, and that is that it is the independent guide. Es el chico independiente. ¿Por qué? Porque verb to be tiene la peculiaridad de que él solo puede ser, él solito puede formarse como positivo, negativo y pregunta. ¿Ok? Entonces, it's kind of interesting because you can go ahead and make up a positive and negative and questions forms with the verb to be. ¿Ok? Y luego, pues, en el video pasamos al punto 1.9, ¿verdad? In 1.9, we start talking about the verb be, y pues ahí resaltan algunos ejemplos, ¿verdad? Que son tomados de las conversaciones que tiene Jennifer con las demás personas, ¿verdad? Entonces, in the first one, it says, I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. O sea, Jennifer is in our class, right? He's over here. I mean, he's over there. It's my math book. It's Miller. O sea, my last name is Miller. Entonces, when it comes to verb to be, ¿verdad? Solo tenemos tres formas, ¿ok? Que es am, are, and is. So we got only three forms, and that is going to be for the positive form, para la formación de oraciones afirmativas. Am, are, and is. Now, as you can see here, and let me put it this way, vamos a verlo así.
como yo tengo solo tres formas, ¿verdad? Esa información que yo les estoy presentando la he tomado de la plataforma, ¿ok? Entonces, since I have only three forms, ¿verdad? I have am, are, and is. I have to be very careful with the elements that I'm going to use with the sentences in the verb be, with the verb be, I'm sorry. Entonces, ¿cuáles son esos tres elementos que yo necesito para formar mis oraciones? Bueno, I need subject, I need verb to be, and I need my complement, ¿ok? Yo recomiendo siempre cuando nosotros empezamos a aprender un idioma, llevar como, yo le llamo fórmula, le llamo pattern, ¿verdad? Le llamo estructura, como sea. Algo que le ayude a usted a recordar cuáles son esos elementos. Creo yo que el comentario más común que me han hecho, pues, en mi caso, pues nosotros los maestros de inglés no lo sabemos todo. Es más, uno aprende todos los días, ¿verdad? Acuérdese que un idioma, pues, es bien extenso y, pues, uno siempre aprende una palabra nueva o de repente descubre que uno estaba pronunciando una palabra mal. O de repente descubre frases que son bien útiles y que uno no sabía que estaban ahí, etc. Entonces, the same happens with patterns and structures, ¿verdad? Cuando me hacen a mí el comentario, me dicen, teacher, es que yo entiendo, pero no hay como, yo sé cómo hacerlo, pero no hay cómo ordenar mis ideas. Entonces, es por eso, porque no seguimos una estructura. Por ejemplo, yo, solo sabiendo que mi oración debe contener subject, verb be, and complement, ya tengo la copia de mi examen si mi examen es de verb be. ¿Por qué? Porque all what I have to do is to check that all the elements are there, okay? Entonces, let's take a look at the examples, right? It says, I am Joe, I am an English teacher, he's Mario, he's a mechanic, he is at work, they are my coworkers. Entonces, if I analyze the sentences, right, if I come here and analyze the sentences, I can see, so far so good, dice Carla. Give me one sec. Ay, no, pero me equivoqué. Voy a quitar el chat. Los que olvidaron activar el micrófono al principio de la asistencia, no olviden quedarse al final para que puedan, para la toma de asistencia número 2. Give me one second, clear all my drones. Muy bien. Entonces, if you pay attention here, ¿verdad? Acá está cabal. Miren, all the subjects, right? And then we got all the verb be, and we got the complement. Y la razón por la que estamos viendo esta parte, pues ya es porque les voy a mandar unos ejercicios, ¿verdad? Para que les ayude a practicar, ¿verdad? La estructura. Now, pero, teacher, si... Sí, ¿verdad? Entiendo. Esas son las oraciones afirmativas. That's going to be the subject, verb be, and complement. Pero, ¿qué sucede si yo quiero hacer una negativa o una pregunta? Bueno, les voy a compartir la siguiente slide, ¿ok? Esto es como the elements that I need. No la copie, no se preocupe, porque yo después les mando esta información. Entonces, these are the elements that I need, right, to form my sentences. If the sentence is going to be in the affirmative form, ¿verdad? The affirmative form. So what I have to do is to add my subject, ¿verdad? Luego verb be, pero verb be en afirmativo, ¿verdad? Am, is, or are, and any complement, ¿ok? Por ejemplo, teacher, bueno, vamos al chat, ¿ok? Por ejemplo, I can have the teacher is in the class. Oops, the teacher is in the class, ¿ok? Ahí tenemos los tres elementos. ¿Cuál es el subject? The teacher. Verb be, is. Complement, in the class, perdón. The teacher is in the class, ¿ok? Ahí está, the teacher is in the class. Now, luego tengo las negativas. Bueno, in the negative form, yo puedo usar I'm not o puedo usar apostrophe M not, ¿verdad? Y tengo isn't y tengo aren't. O puedo utilizar is not or are not, the full forms. You can use contractions or full forms. Las formas completas o contractadas, it doesn't matter. And then I need a complement, right? Entonces tengo my subject plus verb to be in negative, como I'm not, isn't, or aren't,
plus my complement. Entonces, si yo vengo acá y continúo con el ejemplo que les estoy compartiendo en el chat, entonces voy a decir, the teacher isn't at home. Ah, no está en la casa. No, no, the teacher is in the class. The teacher is not at home. O lo puede hacer con la forma completa. The teacher is not at home. Ok. Pero luego vengo yo, ¿verdad? Y pues quiero formular la misma cosa, pero preguntando, ¿verdad? Entonces, if it is a question form, ¿verdad? Aquí hay un switch, hay un intercambio de información, ¿verdad? ¿Y cuál es ese intercambio? Well, in this case, the verb be switches with the subject, ¿ok? Entonces ya no tengo acá el subject primero, sino que es el verb be el que pasa al principio. Entonces tengo am, is, and are, plus my subject, plus complement, plus my question mark. Ok. Entonces, el question mark, guys, is extremely important, right? Es muy importante, especialmente cuando estamos escribiendo. Ok. It is extremely important porque ese question mark y este switch al principio entre verb y subject son los que le especifican a su receptor, ¿verdad? Que lo que usted está haciendo es una pregunta. Ok, entonces, si vengo yo y continúo con lo que está acá en el chat, pregunto, is the teacher in the class? ¿Is the teacher in the class? Bueno, solo hay dos respuestas. Solo puedo decir, yes, she is, o no, she isn't. No, no está, ¿verdad? Entonces, eso prácticamente, digamos, es la estructura, ¿verdad? De verb be. Por eso les decía yo, es simple, porque sí lo es. Lo único que sí es que hay que just take into account the elements. Hay que tomar en cuenta los elementos que tenemos, que necesitamos, para no cometer, pues, errores. Vamos a hacer otro ejemplo acá. Ok, let's start. And we're going to... But to talk about Charlie, okay? Charlie is very happy today. Tal vez le dieron aumento, ¿verdad? O tal vez pasó algo bonito, pero Charlie is very happy today, okay? Entonces, si Charlie está very happy today, ¿verdad? Bueno, sigamos el mismo patrón. Vamos a hacer la misma. Is not very happy today. ¿Cómo no? Si yo lo vi. Yo lo vi. Charlie is very happy today. Y la otra dice no. He's not very happy today. Oops. He's not very happy today. Bueno. Y luego pregunta a la persona. Bueno. Is Charlie happy today? Oops. Is Charlie happy today? Bueno, está o no está, ¿verdad? Is Charlie happy today? Y pues solo hay dos respuestas. Yes, he is. O no, he isn't, ¿verdad? No, no está o sí, sí está. Ok, entonces vamos a separar aquí los elementos. Si usted se fija, pues viendo la pantallita, perdón, viendo la parte de atrás que tiene los elementos, tengo acá Charlie, tengo is y tengo very happy today. Entonces son tres cosas, ¿verdad? Que tengo acá. Tengo subject, tengo verb y tengo el complemento. ¿Ok? Charlie is not very happy today. Entonces aquí tengo igual, tengo my verb. Tengo mi subject, tengo mi verb be y tengo mi complemento. Y luego pues tenemos aquí el switch, ¿verdad? Que en este caso pues ya no es Charlie, sino que is Charlie happy today. Entonces viene el verb be y pasa al principio y luego el subject. Estas que están acá, este yes he is o no he isn't, tienen un nombre, ¿ok? Y estos se llaman...
Short answers. ¿Verdad? Son respuestas cortas. ¿Por qué, teacher? Porque yo bien puedo decir en vez de yes, he is, puedo decir yes. He is very happy today. Pero para economizar el idioma, solo decimos yes, he is, en vez de decir yes, he is very happy today. ¿Ok? Y luego tengo la negativa y yo perfectamente puedo decir no, right? He is not very happy today. Entonces, en vez de decir todo eso de nuevo, solo digo no, he isn't, or no, he's not, ¿verdad? Entonces, that is going to be the structure, guys, that we're going to need, right, for the verb. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Questions, don't forget. No se olvide siempre de levantar la mano cuando haga preguntas. Any questions that you may have? Dígame, María Elena. ¿Tiene pregunta? ¿María Elena? No, no sé por qué se mantiene la manita así. Pero no he tocado nada. Problem. Es que cuando usted la sube, si no le da clic en bajar mano, siempre le va a aparecer arriba. Para quitarla, siempre tiene que darle clic en bajar manita. Pero si no, aquí yo le doy, ya la quito. Si no, pues aquí yo le ayudo, no hay problema. Ok, so any question, guys, that you may have about the structure? Acerca de la estructura. Recuerden que probablemente algunos de ustedes ya lo saben, pero pues hay que comenzar de cero y pues hay unos de ustedes que no saben esta información, así que hay que repasarlo para esas personas que no lo han visto aún. ¿Ok? Cuando tenga preguntas, recuerde levantar la manita, ¿ok? Para yo poder bien ver quién tiene la pregunta. Dígame, Jorge. Ok, disculpe, teacher. ¿Y por qué en la pregunta donde aparece is Charlie happy today no utilizo el very happy today? No, ahí porque se me olvidó agregar. Ok. Ajá. En necesidad. Y la otra, ¿cree que puede hacer el favor de subir un poquito más el texto? Porque por lo menos yo no logro apreciar lo último, de los últimos ejemplos que dio. Porfa, gracias. Ok, very good. Ok, gracias. You're welcome. ¿Alguien más que tenga una pregunta? No questions. Ok, very good. Now, guys, when it comes to this information, de esta información pues que estaba compartiendo es de lo que yo voy a mandar un poquito mañana, ¿verdad? Son interactive worksheets, ¿verdad? Y pues ahí, como les digo, usted las hace, ellas ahorita se califican, ¿verdad? Y usted se toma su tiempo para hacerlas, ¿ok? Generalmente yo mando de ese material por cada tema que vemos, ¿verdad? Y pues hasta el momento no ha habido ningún problema y cada quien individualmente las realiza. Dígame, Griselda. ¿Griselda? No se le escucha, Griselda. ¿Griselda? Yo quiero saber, dice, el número de WhatsApp que tienen, porque estoy escuchando que hay un número de WhatsApp, pero yo tengo varios que me envían link y todo, pero no sé si hay un grupo de WhatsApp de este grupo. Sí, sí hay uno, pero ese se lo mandaron a usted en su correo, en el correo donde están todos los links, hay un link que dice grupo de WhatsApp. Usted le da clic ahí y automáticamente la agrega al grupo de WhatsApp. Pero usted tiene la invitación en su correo. Sí, ya sabe, porque en mi caso, pues yo estoy igual que ustedes, a mí me agregan, o sea, yo no soy administradora ni nada. Por eso el link lo mandan por correo, porque ellos lo crean, ¿verdad? Los administradores lo crean y ahí me incluyen a mí, pero en realidad un link que yo tenga no tengo. Ok, así que revisa el correo porque ahí en uno de esos dice grupo de WhatsApp y a la par está un link. Usted le tiene que dar clic ahí para que la puedan, para que automáticamente la agregue. Okay. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No questions, okay? Very good. So if you want, just before I finish, right? Because actually I'm going to be finishing like at 10:02. Right, oops, let me see, clear my drawings. Just to tell you that, right, that this is just the beginning. Solo pues llevamos dos clases.
ya cómo vamos a ir desarrollando los temas. Y pues lo único que sí les pido, ¿verdad?, es que exploren la plataforma y trabajen todo lo que puedan. Si se adelantan, no importa. No importa si se adelantan o si de repente pues llegaron a otra sección en la que no estamos, no, it doesn't matter, right? Y si tiene preguntas sobre esa sección en la que se adelantó, también las contestamos, porque así la persona que va a llegar a esa sección, perdón, ya no va a tener esa pregunta. Entonces, lo importante para nosotros es que usted trabaje la plataforma. Now, let me go ahead and pass the attendance. Vamos a pasar la lista nuevamente. Give me one second. Okay, Elmer Sunel Jiménez Alvarenga. Present. Thank you very much. Give me one second. Erika Marisol Cardona García. Present. Thank you. Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez. Present. Gabriela, thank you. Gabriela Beatriz Enríquez Pascasio. Present, teacher. Thank you. Gilma Elizabeth Alférez Ordóñez. Present. Thank you. Gloria Erisela López Vázquez. Present. Thank you very much. Griselda Audelia Paz. Present, teacher. Thank you. Haiti Lisbeth Cruz Ramos. Present, teacher. Thank Campos. You. Cruz Campos, perdón. Perdón, ya le estoy cambiando el apellido. Iris Lili Montes Torres. Present, teacher. Thank you. Jennifer Valeria Meléndez López. I'm here. Thank you. Jennifer. No, perdón, Joan Ernesto Zelaya López. Present. Thank you, Jorge Antonio Texín Rosales. Present, teacher. Thank you, Juana Patricia Mojica Mendoza. Present, teacher. Thank you very much. Carla María Concepción Barahona de Luna. Present. Thank you. Carla Mariela Guevara Valladares. Present, teacher. Thank you. Catherine Tatiana Guillén Pleites. Joyun present. Yo creo que está, ¿verdad? Ok. Kenia Abigail Espinosa Mazariego. Present. Thank you. Lisette Noemí Cubías Guido. Lisette Noemí. No está. Luis Emicto Argumedo, ¿verdad? Castillo. Luis? Thank you. Luis, perdón. Luz Esmeralda López. Present, teacher. Thank you. María Elena Montano Urias. Present. Thank you. Marlene Dinora López González. Present. Thank you. Imelba Janet Enrique Elías. Present, teacher. Thank you. Solo me hizo falta Lisette Noemí. Okay. A mí no me mencionó, teacher. ¿Quién? Ah, espérame. Repítame su nombre. Ana María Hueso Cortés. Ana María Hueso Cortés, sí, es cierto. Empecé desde el número 8, creo yo. Alicia Xiomara Meléndez Turcios. Present. Thank you. Igual yo. Ya voy, ahorita voy. Ajá. Ana Leticia Arias. Ana Leticia Arias. No está. Ana María Hueso Cortés. Present. Thank you. Ana María Mendoza Rivera. Present. Andrea Abigail Orellana Enríquez. Present. Danilo Alexander Valdés Guevara. Ahí creo que comencé, ¿verdad? Danilo y luego Elmer Suner Jiménez Alvarenga, que recuerdo que pregunté, y Erika Marisa García. Ok, muy bien. Creo que los demás sí ya los mencioné. Ok, guys, so thank you very much for joining. Pues me voy a detener hasta acá, ¿verdad? Thank you very much for following the guidance. Gracias por seguir las instrucciones, mantener activas sus camaritas, por el nombre, ¿verdad? Siempre póngale su nombre según Dewey. And I'll see you tomorrow. Mañana les estaré compartiendo la información que les comentaba, ¿verdad? Y así pues ya les queda a ustedes. Jorge, ya en un momentito solo voy a hacer así rapidito una referencia al mensaje para que ya le quede guardado. Dele clic a la estrellita que es destacado, para que de repente, si no tiene acceso al link en otra parte, usted busque en WhatsApp los mensajes destacados y lo va a llevar directamente a ese. Ok, así que thank you very much, guys. Good night and see you until next week. Ok, happy holiday, right? Enjoy your vacation. Bye. 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 See you.
See you. Good night, teacher. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Take care, guys.